Sí, bueno, let's go. Brandon, por acá. Let's go, Danny. So, welcome to Mexico. This is, you know, the first event back since the pandemic. How proud are you that you're headlining this event, and how important is this moment in you? Welcome you to Mexico. As well. No, man, I mean, I feel amazing, you know? I think they wait a little bit too much. I think this event will be amazing last year, but it is what it is, you know. Happened in 2024, and I'm just excited to be here. I'm just excited to share the card with a lot of Mexican prospects and with all the Mexican crowd. And I mean, I'm just excited to this Saturday. This is not your first rodeo in terms of fighting here in altitude. Can you explain what has your camp been, and what did you do to prepare to face that challenge? Yes, man. I mean, I was talking with my training partners before, and if I compare the training camp with the other ones, you know, the 2017 and 2019, this one was like just perfect. You know, I've been saying this all in my interviews, but I have to keep saying it. Like, I'm so grateful with Diego Lopez, with Alexandro Costa, because they opened the doors of their gym in Puebla. And they make everything so easy. Like, my only job was to be focused on the fight and just work hard, and that's it. So this training camp was really good. The first week was hard for the altitude, but like you say, I already know it. So we did an amazing job. Not to be a party pooper, but you know, your record is you have one loss and one draw here in Mexico City under the UFC banner. Does that play a factor at all? Like, you know, just wanting to not only compete in front of your people, but also win, get your hand raised. Yeah, I mean, obviously I can't deny that fact. So I feel a little bit frustrated, because obviously I want to put that in my legacy, right? Like, raise my hand in front of my people, in front of my Mexican flag. And that's it. I mean, it's something that happened in the past, and I'm trying to just pass the page, you know? It's frustrated, but I don't know, man. I've been living in a lot of pressure since 2020, fighting for championships and rematches and tetralogies. So I'm just trying to get fun in this one. I'm just trying to get fun. At the same time, I understand the importance this fight has to my record right now, you know. But I'm focusing in Brandon Royval. I'm focusing my challenge on front, and I'm just ready. We spoke to Brandon Royval a few minutes ago, and he says basically the first fight didn't count. That it shouldn't be a TKO win because he got injured. It should be, you know, a doctor stoppage for injury. And he basically just thinks that, you know, that loss shouldn't be counted as a TKO victory. Your thoughts on that? What do you think of the first fight? And do you feel like, was it an accurate representation of what maybe it would have been without the injury? I mean, I'm agree. You know, was a really quick fight. You know, just one round. The only thoughts I have about that fight was, like, I mean, I was winning, you know. He was throwing a lot, he was making a lot of distance, and I take him down, and I was controlling him. That's the only thing. But I understand his frustration. Like, he really believes he can beat me and whatever. But man, I don't care, man. I'm just ready to fight. And obviously this is a huge fight, but we're wondering, you win on Saturday, is a title shot next? Maybe. I don't even know. Like I said before, like, I just want to be focused in Royval right now. Like, a lot of people is asking me about Pantoja. You know, I know it's your job asking me about that. You love the future. But, I mean, right now I'm very focused in Brandon Royval. And lastly for me, I just want to ask you about maybe a potentially another addition to the Mexican family in the UFC, Merab Dalashvili. I don't know if you saw that. That was an amen. That was amazing. Your reaction to that, saying Viva Mexico, and really just making that, you know, one of his biggest fights of his career, shouting out your country. He did an amazing move, you know, there in Anaheim, where, like, the Mexican people there is a lot. So, yeah, I mean, that when I saw that, was kind of funny, but at the same was nice to watch the Mexican flag with Merab. I know Merab from Las Vegas, and he's a really nice guy, and I'm happy for his performance. He looks amazing. So Verdict, is he an adopted Mexican? Maybe get him a spot. Yeah. Noche UFC. Hermano, ya es mexicano. Thank you. Good luck. Brandon, buenas tardes. Ya lo dijiste en inglés, pero nada más un poquito en español. Cambio de campamento en la Ciudad de México, Puebla, que es casi la misma altura.
Brazilian Waters con Diego, Diego que tiene pelea, Claudio Puelles, Eric Silva. ¿Cómo fueron estas semanas ahí en Puebla? No, fue un ambiente bien chido, Rodrigo, porque como tú lo mencionas, cuando, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, creo que ya tenía uno o dos días Eric ahí. Llegué pues yo y todo mi equipo, y luego también se unió Claudio Puelles como a la siguiente semana. Entonces la atmósfera que se sentía en el gimnasio era como que, o sea, muchísima motivación, cada quien se empujaba unos a los otros para pues sacar la meta, ¿no? Que era sacar el campamento adelante, de trabajar duro y darle para enfrente, y al final creo que lo logramos, ¿no? Obviamente cada quien tenía sus personas específicas, su equipito de trabajo, pero creo que hicimos un gran trabajo en conjunto, y espero que se pueda notar este fin de semana. Yo sé que querías pelear antes, terminas descansando un poco más, querías pelear en diciembre, pero ¿cómo te sientes? Es que es, Brandon, tu séptima pelea consecutiva de 5 rounds. ¿Cómo se siente el cuerpo? Pues yo, mira, en ese aspecto yo creo que mi cuerpo ya se siente acostumbrado, ¿ok? Como tú lo mencionas, es cierto, me tocó esperar realmente pues, mucho para pelear, porque yo estaba saludable. O sea, yo le preguntaba a UFC, hey, dame algo, lo que sea, si no quieres darme la pelea de título está bien, pero dame algo para pues poner mi nombre todavía en el ojo público y ya ahora sí poder levantar la mano fuertemente por la oportunidad del campeonato en el futuro. Pero hey, o sea, se puede decir que descansé entre comillas, porque me la he pasado en el gimnasio. Me lo he pasado en el gimnasio. Para los que no sepan, tuve la pelea de reemplazo en diciembre, entonces hice el campamento y di peso, nada más no peleé. Entonces he estado muy activo fuera de las cámaras, y pues nada, se me dio hasta ahorita, hasta febrero. Qué oportunidad tan bonita que sea enfrente de mi público. Y para cerrar, pues la verdad es que mi cuerpo se siente muy adaptado a los 5 asaltos. La reacción del público, la reacción de la venta de boletos es una locura, ¿no? Nos han vendido los 20,000 boletos, no los han abierto siquiera desde hace 9 años, ¿no? 2015 fue la última vez que hubo 20 mil personas, va a haber más de 20 mil personas el sábado. ¿Cómo se sintió saber que el primer día de venta general ya no había un solo boleto? Muy contento, no sé, o sea, obviamente uno siente como siente responsabilidad. Cuando ya me dijeron que iba a ser la pelea estelar, no sé, de alguna manera, a lo mejor es algo tonto, pero sientes la responsabilidad de que se venda chido el evento, ¿no? Abrieron la venta al público de los boletos, y luego escuché eso de que se había vendido rapidísimo y dije, wow, la neta, qué chido el apoyo de la gente, ¿no? Qué chido que la arena va a ser una locura. Porque, no sé, he estado imaginando muchísimo este momento, ¿no? O sea, como me preguntaban antes, el hecho de levantar la mano enfrente de la gente, que la gente se vuelva loca, las banderas alrededor, o sea, 22,000, 23,000 personas van a ser, o sea, yo estoy emocionado por eso. ¿Qué quieres demostrar la noche del sábado? Fue una pelea muy cerrada, la de 290, ahora Brandon Royval de nuevo. ¿Qué te gustaría demostrar el sábado? Pues tengo que, de cierta manera, tengo que pelear conmigo mismo un poquito, ¿no? Porque creo que algunos errores propios me han llevado a tener pues resultados pues algo fatídicos. Me refiero a perder el campeonato, ¿no? A veces la emoción de querer calmar esas, no sé si decirlo así, pero sangre mexicana, de querer tirar golpes y dar una pelea muy, muy entretenida, siento que me ha costado, ¿no? Entonces, ahorita mi batalla personal a los 30 años de edad, o sea, que ya tengo un recorrido, pues, quieras o no, largo dentro de las artes marciales mixtas, es mantenerme con mi misma esencia, o sea, mantenerme, ser un peleador agresivo, ser un peleador propositivo dentro del combate, pero a la vez también pues utilizar un poquito las neuronas, ¿no? Que la gente, según a mi alrededor, dice que tengo un par, tengo que intentar darles. Rapidísimo, en 2019, cuando terminó la pelea, el domingo, nos fuimos a comer al Vilcito, Brad. Let's go. El domingo, ¿dónde te vas a ir a comer aquí en la Ciudad de México? Hermano, lata, no sé, pero, o sea, híjole, me he estado aguantando muchísimo las ganas de unos buenos unos tacos. Pues estuve en Puebla, o sea, todo el tiempo estuve en México, pero me aguanté pues el comerlos, obviamente, por la dieta. Entonces, pues, lata, a mí tacos suena siempre una buena idea. Mega Negrete de Juan Fútbol y Bolavip. Royval decía que tú llegas con mucho más presión porque estás en casa. ¿Qué le contestas? Pues que puede ser que sí, o sea, pero ya comentaba hace poquito que, o sea, vivo en presión desde ya 4 o 5 años atrás. O sea, digo, 2020 fue mi primer pelea de campeonato y de ahí no he parado. De ahí he estado en revanchas, en tetralogías, en peleas de campeonato y en el qué dirán de Brandon Moreno y la siguiente pelea de Brandon Moreno. Entonces, pues sí, claro, por supuesto. O sea, yo entiendo eso y he sido muy consciente de ese factor durante todo mi campamento, pero te digo, es algo con lo que, quieras o no, sí me he acostumbrado a vivir un poquito. Yeah.
dime tú cómo quieres que salga, carnal. Y salimos así. Carnal, pues nada, o sea, obviamente es lo que comentaba, o sea, quiero mantener esa esencia del Brandon Moreno propositivo y arriesgando, y si me entiendes, pero a la vez tengo que hacer un poquito de más uso de mi experiencia. Te digo, tengo 30 años, ya no soy el nuevo prospecto de la UFC, entonces digo, ya tengo a cierto recorrido dentro de la compañía, entonces nada más quiero mezclar eso, ¿no? Y hacer un buen conjunto. Brandon, ¿consideras que una victoria el sábado te acerca a esa oportunidad de revancha contra Pantoja? Pues yo no, realmente no veo un otro rival, claro. O sea, hay un par de nombres por ahí, o sea, veo por ahí a Manel Cap, trae mucho auge Mokaev y otros, ¿no? Que ahorita no recuerdo, una disculpa. Pero nada, creo que, o sea, sigo siendo el más claro retador de llevarme la victoria. Al final, como comentaba, no quiero ver más allá ahorita. O sea, quiero enfocarme en Royval 100%. Quiero hacer una muy buena pelea y hacer una declaración a la compañía de que, o sea, Brandon Moreno es el que sigue, ¿no? Brandon, la respuesta de la venta de boletos, la expectativa que se tiene en la ciudad desde la última vez que hubo una función en, okay, la Arena Ciudad de México, demuestra que ha calado la UFC en este país, en la cultura. Es natural, hace un momento decía Víctor Altamirano que el mexicano desde que nace está viendo la lucha, la pelea en su familia, en el día a día. ¿Cómo es esta? ¿Era natural que tarde o temprano UFC tuviera este arraigo en este país, Brandon? Sí, carnal. Mira, yo creo que no es un secreto de que a los mexicanos le encantan los deportes de combate, ¿no? Si no es por decir que le maman los deportes de combate. O sea, somos buenos tirando golpes, o sea, hablando, por ejemplo, del boxeo, ya lo mencionaba antes, pero, o sea, hablando del boxeo, o sea, tenemos tantos campeones mundiales en dicha disciplina. Entonces, creo que sí, creo que era cuestión de tiempo de que eso pasara. Ya pasó en el pasado con Caín Velázquez, si no me equivoco, ahí posiblemente cometa errores, pero es algo que iba a pasar, indudablemente. Además, dos cosas: la UFC le ha echado muchísimas ganas al público latino, y en segundo, creo que realmente trajeron una muy buena cartelera a México. O sea, somos mexicanos y muchas veces la gente se quejaba de que, ay, que yo quiero que traigan a este y quiero que traigan a la otro, pero creo que esta vez los mexicanos que vienen haciéndolo muy bien, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de mí, desde el 2019 que no peleé, o sea, yo ya he tenido una carrera bien diferente, o sea, campeón dos veces y todo ese tipo de cosas. Creo que eso también lleva más la atención. Jair Rodríguez fue campeón interino y muchos más que ya tienen más combates, entonces creo que todos sus factores cuentan. La carrera entonces va a ser clave para los planes de mayor crecimiento en el mercado mexicano de UFC. Perdón, ¿de nuevo? Que tu imagen y tu carrera entonces va a ser clave para el crecimiento y justamente el que se arraigue todavía más UFC en el mercado mexicano. Sí, pues claro, mi imagen, ¿no? O sea, me encanta poner mi granito de arena, pero, o sea, como dije, he hecho una muy buena carrera, pero también viene Yair, que también ha tenido una increíble carrera. Vienen otros peleadores, Daniel Selhuber, Sangre Nueva, Yasmin Jauregui, Edgar Chávez. O sea, creo que todo ese tipo de cosas van a influir, ¿no? También, obviamente, como nos vaya yendo en el futuro. Brandon, aquí, ¿crees que la UFC le pueda competir al boxeo, que le pueda quitar en un futuro este deporte rey de combate en México? Porque pues en la UFC se presentan los mejores contra los mejores, y a veces en el boxeo pues eso no pasa, ¿no? Por temas de promotores no vemos las peleas que todos desean, ¿no? ¿Qué puedo opinar yo al respecto de eso, hermano? O sea, a mí, te voy a decir muy sincero, a mí me encanta el boxeo, a mí me gusta muchísimo. Llevo practicándolo, obviamente no profesionalmente porque no tengo peleas de boxeo profesional, pero lo llevo entrenando como profesional desde 2018, y el arte que conlleva, la técnica, el acondicionamiento físico que necesitas es increíble. O sea, yo no veo por qué tenga que ser una competencia, o sí, no lo sé, creo que es un dato que no depende de mí, pero pues nada, ¿no? Yo creo que puedo hablar por mi deporte. Creo que queremos, tanto nosotros los peleadores, tanto la compañía, que se sigan representando mejor a las artes marciales mixtas mexicanas, y ya veremos en el futuro. Y pues, para serte muy sincero, pues no tengo un perfecto entendimiento de lo que es el boxeo en este momento,
tanto nivel, no sé, empresas y negocios y todo ese tipo de cosas. Pero yo disfruto mucho todavía viendo el boxeo, por serte sincero. Brandon, has hablado de tu edad, de los 30 años. Sí. ¿En este momento de tu carrera te consideras el rostro mexicano en el UFC? Madres. Nah, creo que eso no depende de mí. Suena muy... ¿Cómo lo puedo decir de manera formal y correcta? Suena muy arrogante de mi parte decir que sí. Creo que eso pues queda en ustedes. Brandon, aquí mencionabas hace rato en inglés, campeón, que quizá el año pasado era idóneo para que la UFC regresara a México teniendo los tres campeones. ¿Qué mensaje desde tu trinchera tú le podrías mandar a la compañía pues para que eventos como pay-per-view para que lleguen más frecuente a nuestro país? Pues es que si te has dado cuenta en los últimos... ¿Qué? En los últimos... meses, último año, creo que UFC ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Creo que le han dado más oportunidades al talento mexicano, como en Contender Series, el International Fight Week, o sea, fue muy mexicano el del año pasado, ¿no? Con Yair y conmigo y otros muchos más mexicanos que estuvieron dentro de la cartelera, noche UFC en septiembre, ahora regresando en febrero. Entonces yo creo que pues lo único que quisiera decirles es pues gracias a la compañía por el esfuerzo que ha puesto en el público mexicano y latino y pues que sigan así. Brandon, por acá atrás, a tu derecha. Derecha. Oye, dos preguntas. La primera, ayer que estaban en el techo del hotel con una bandera mexicana, todos los mexicanos, ¿qué pensaste, qué sentiste después de lo que te ha tocado vivir a lo largo de estos 10 años desde que estuviste en el programa de desarrollo? No, mira, pues para empezar, que éramos un montón y que eso estaba chido. O sea, de lata, conozco a la... Si no es que los conozco a todos, de las personas que estábamos ahí tomándonos esa foto, y fue algo bonito, fue algo chido. Soy un cobarde, no me gustan las alturas, para serte sincero, entonces me aseguré de tomarme la foto y la verdad es que me bajé rápido, pero se disfrutó y estuve pues contento de ver todo el mexicano que estaba ahí compartiendo ese momento. Brandon, tú has utilizado muchísimo el Performance Institute en Las Vegas. ¿Qué te parece que la Ciudad de México vaya a tener su propio Performance Institute? Pues estoy emocionado por el futuro del talento mexicano, ¿no? Muchas veces quitando la parte técnica, que por ejemplo el de Las Vegas no tiene ese aspecto, tú tienes que ir y llevar a tus propios coaches y ahí está el octágono, ahí está el mat por si quieres entrenar. Tengo entendido que este Performance Institute sí va a haber un desarrollo del talento latinoamericano y para empezar eso está súper chido. También muchas veces... Y hablo desde mi persona, ¿no? Creo que nos faltaba una ligera guía de nutrición, del acondicionamiento físico, de la recuperación. Yo, híjole, yo creo que hasta apenas llevo unos 2-3 años teniendo ya un mejor sistema de recuperación, pero antes ni siquiera pensabas en eso, nada más estás en el gimnasio y si te dolía algo te aguantabas y seguías, pero te das cuenta que eso va mermando tu carrera en el futuro. Entonces... creo que toda esa buena guía que va a tener el nuevo prospecto que llegue a las instalaciones, espero que le ayude para seguir adelante, ¿no? Brandon, acá. Ay, perdón. Acá atrás. Qué correcta. Acá estoy. Ok. Acá. ¿Ya? Ah. Sí. Brandon, con el regreso justamente de UFC a México y con la implementación de Noche UFC, que esperemos que se siga haciendo de que año con año, y siendo tú el primer campeón mexicano que justamente dio como esta inercia de tener en su momento 3 campeones en México, ¿cómo te sientes con el crecimiento que ha tenido este deporte aquí en el país? Muy contento, la verdad es que me siento muy contento. Siempre trato de ser muy mesurado, ¿no? Porque a veces sí escucho gente que dice, no, ya, somos una potencia y todo eso. Para serte muy sincero, la verdad es que no lo creo todavía. Creo que todavía nos falta chamba por hacer. Pero lo que siempre, siempre contesto es que vamos en el buen camino. Estamos haciendo las cosas bien y ya nada más depende de nosotros, ¿no? Del esfuerzo que pongamos durante los entrenamientos, del esfuerzo que pongamos a la hora del combate. Y genuinamente creo que si seguimos así... No sé en cuántos años, pero vamos a llegar a ser una potencia real, ¿no? O sea, ya tenemos campeón, o sea, yo mismo, tenemos al actual campeón Alexa Grasso, que ha hecho un gran trabajo, tenemos a Yair, que ya fue campeón interino, y otros prospectos que van llegando también. Entonces, creo que estamos haciendo un increíble trabajo, me siento contento por eso. Brandon, por acá, por tu derecha. Acá. Bueno, Brandon, primero, buenas tardes. Viene representando, Brandon, una legión de bajacalifornianos. ¿Qué representa eso para ti? Y en esa misma pregunta... ¿Qué opinión tienes sobre la pelea de Edgar Chaires, que tiene un poquito ahí de sabor? ¿Qué opinas sobre eso? Pues para empezar, ¿eres de Baja California tú?
Ah, qué chingón. Hermano, yo soy bien contento de vivir allá. A mí me encanta Tijuana, ¿no? Mucha gente se va y se queja de la ciudad, se va y se queja de Baja California, pero no se van de ahí. Y mira, la verdad es que me encanta ser tijuanense, me encanta lo que representa vivir ahí, toda la fusión de culturas que a veces tenemos por toda la gente que viene de Sudamérica, trata de cruzar la frontera y se quedan atorados y vienen con todas sus tradiciones. Entonces, tienen un color muy bonito todo el estado. Y la pelea de Chaires, yo creo que pues es una pelea que la gente que ha estado siguiendo lo que ha pasado con él, pues es una pelea que todos nos quedamos con un mal sabor de boca después de lo que el referee parara la pelea de esa manera, ¿no? Y la decisión que dieron en el primer combate contra su oponente. Entonces, yo lo conozco personalmente, yo tengo ya mucho tiempo entrenando con él, a lo mejor ahorita ya no tanto porque pues yo me mudé a Las Vegas y él está por allá, pero de vez en cuando se da la escapada y entrena con nosotros en Las Vegas y yo lo veo muy fuerte y cada vez desarrollándose más. Y creo que esta pelea yo creo que la va a ganar, sinceramente. Brandon, de ese lado, a tu derecha. Derecha. Buenas tardes, Ángel Acosta para Récord México. ¿Es la misma motivación enfrentar a Roybal, un rival al que ya has vencido, que al Basi, como estaba pensado este evento en la Ciudad de México? La misma motivación. Es que tratas de no depender de la motivación. Creo que es algo que se escucha mucho, ¿no? O sea, no puedes depender de estar motivado porque no siempre estás motivado. ¿Y a qué voy? O sea, mucha gente me pregunta de que no estás cansado, de que has estado enfrentando a los mismos rivales los últimos años. O sea, claro que sí, por supuesto, soy una persona, ¿no? Me canso. Pero, o sea, al final el objetivo es el mismo. O sea, yo quiero ganar, quiero llevarme la victoria y ver lo que sigue en mi futuro. Entonces, sea Brandon Roybal o sea Amir Albasi, que era mi primer oponente, yo nada más estoy enfocado en hacer lo que tengo que hacer para llevarme la victoria, ¿no? Ya después veremos, ya que ganen mis victorias y van a ir llegando los oponentes. ¿Podríamos decir entonces que estarías de acuerdo en llevar a cabo esta pelea que debió ser la estelar en otro momento? ¿Sí? O sea, ¿sí enfrentarías al Basi en algún otro momento, pese a que aquí en México ya no se hizo el...? Sí. Brandon, por aquí a tu izquierda, Iván Alfie de Azteca Deportes. ¿Qué representa para la comunidad de la UFC hispanohablante la victoria de Topuria? Si bien en su momento lo hicieron otros latinoamericanos, tú, Yair y Alexa, ¿qué representa para la comunidad hispanohablante esta victoria y también si te gustaría ir a pelear a España? Pues la verdad es que pues lo que me representa para mí es el crecimiento que ha tenido la UFC a lo largo de los años, ¿no? Hablabas de un país como España que poco a poquito había haciendo ruido, ahí aparecían ciertos nombres, pero no a lo mejor no daban el gran salto. Y ya con Ilia es como que wow, punto y aparte, ¿no? Ilia llegó con todo a la promoción hasta llegar por el campeonato y pues nada, ¿no? Tengo la oportunidad de conocer a Ilia, sé que es una buena persona, interesante el pico que tiene con Yair y vamos a ver si eso sucede en el futuro. ¿Te gustaría que pase? Carnal, ¿sabes algo? Antes me preguntaba mucho las cosas, pero estamos en un business en el que tenemos que pelear, o sea, que peleen. Brandon, por acá, pues ya al inicio de la sesión comentaste que estuviste en Puebla con Diego López. Preguntarte cómo fue la preparación y si veremos una evolución en tu jiu-jitsu. Sabemos que por ahí en Brazilian Warrior se trabaja muchísimo lo que es pues el jiu-jitsu, que es la especialidad de Diego, de Alessandro, que también tiene una larga trayectoria en el jiu-jitsu. ¿Qué evolución veremos en tu estrategia? ¿Qué evolución verás en mi estrategia? Hermano, pues... en este punto de mi carrera trato de trabajar absolutamente todo. Sé que Diego y Alessandro tienen un increíble jiu-jitsu y me ayudaron bastante en ese aspecto durante lo que estuve con ellos en Puebla. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, obviamente, ya lo comentaba, esperen a un Brandon Moreno en su misma esencia, nada más tratando de ser un poquito menos, como ser un poquito más mesurado, claro que sí, a la toma de decisiones. Perfecto, Brandon. Y por último, visualiza, bueno, ¿cuál es tu predicción para esta pelea? Voy a ganar. Gracias, Brandon. Hola, Brandon. Vamos por acá. La última por acá. Pregunta, perdón. Por acá, Brandon, ya del esto. Quiero preguntarte, más allá de lo que viene este fin de semana, sabemos que recién con pues la creación de esta combinación entre UFC y WWE hay un montón de posibilidades y sí quiero preguntarte si en algún momento te latería estar ahí en el ring apoyando a Rey Mysterio, alguno de los mexicanos, no sé si luchando, pero sí cuando menos echándoles el paro.
carnal, yo voy a hacer todo en esta vida. Todas las oportunidades que la vida me dé, yo lo voy a hacer. Ya tuve la oportunidad de luchar en Triple Manía el año pasado. Estuvo divertida la experiencia. Gracias por la empresa que me dio la oportunidad. Y sí, esa función está interesante. Tú nunca sabes nada, ¿no? Te digo, tengo buena relación, de hecho, con Rey Mysterio. Nada, nunca sabes. Así lo voy a dejar. Gracias, gracias, Brandon. Let's go, señores. Un gusto. Cuídense.